legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Agradecer que nos dan la posibilidad de poder explicar el trabajo que se viene realizando hace 12 años. ¿Por qué te digo 12 años? Porque este campeonato, este torneo, lo llevamos realizando 12 veces, donde tenemos equipos extranjeros, nacionales, pero este año tenemos el equipo otra vez de Argentina, 12 equipos de Argentina, categoría 2007-2008 y la categoría 2009-2010, y también por primera vez viene un equipo que se llama Academia Número 6 de Perú. Entonces, bueno, nosotros estamos casi todos los años realizando este trabajo y creo que nos ha dado fruto porque la gente tiene confianza, porque si vemos la realidad de que viene un equipo que se llama San Martín de Monte Grande y ha venido 11 veces a nuestro torneo. Entonces, eso nos da a nosotros un respaldo que estamos haciendo bien las cosas. Correcto, así me decían los niños que acabo de entrevistar que vienen de Argentina, ¿no es cierto? Y que están muy contentos de venir a jugar este campeonato. Sí, porque... Digamos, el profesor Javier Viera hace todos los años trae 40, 50 niños, los va renovando. Bueno, pero también tenemos que hacer y analizar que este profesor hace un trabajo profesional allá en San Martín de Monte Grande, y todos los años ya hay diferentes jugadores que ya están ya jugando en equipos profesionales. Entonces, por eso te digo, y él viene como a hacer una experiencia, a hacer un trabajo, porque ellos trabajan todo el año y ya vienen acá a ver el trabajo realizado que se hizo en el proceso que ellos trabajaron. Y a ellos siempre, te digo, les va bien porque siempre están en los primeros lugares. Fantástico, bueno, de ahí van a salir jugadores profesionales. Sí, creo, porque nosotros también acá tenemos la Escuela Municipal de Los Vilos, que también está participando con las 10 categorías. Y por primera vez viene un equipo que se llama Flecha de la Ligua, que tiene un nombre ya famoso porque estuvo en primera o en segunda división. Y creo que cada año vienen distintos equipos, a pesar de que tuvimos esta famosa contingencia nacional. Y esto se llevó a través de en varios países, que muchos equipos no, digamos, tuvieron miedo de participar, así como se bajó Palestino, se bajó Higgins de Rancagua, se bajó la Chile, se bajó Audi Italiano, Palestino, como le estaba explicando. Pero nosotros, digamos, la municipalidad igual no querían suspender esta actividad porque Perú ya había comprado los pasajes, porque ellos los compran con anticipación, igual que el equipo de Argentina. Igual tenemos alrededor de 250 alumnos, que no es poco tampoco mirar un campeonato. Fantástico. ¿Cuándo termina este campeonato o cuándo son los últimos partidos? Las finales son el día 10, el día jueves, 11, el día 10 a las 6 de la tarde empezamos las finales. Las finales de la categoría 2007-2008, sí. Y la final de la categoría 2009-2010. Ya, entonces llamemos a todo el mundo para que venga esos días, ¿no es cierto?, que van a ser las finales, que seguramente va a estar lo mismo. Sí, eso hay que destacar porque, digamos, todos los años este campeonato es gratis, que sí. Es fundamental, y también hay que agradecer a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, que todo el proyecto, es nada, 100% lo aprobaron ellos. Digamos, aquí no está la Junaep como años anteriores nos apoyaba, pero este año hay por tantos problemas que tuvimos, pero la municipalidad 100% en toda la parte de alimentación y infraestructura. Es el día jueves 16, desde las 18 horas en adelante vienen las finales. Vuelvo a repetir, categoría 2007-2008 y 2009-2010. Bueno, sí, están jugando un equipo de Argentina con Flecha de la Ligua. La verdad es que esta es la 12ª versión, 12 años ya que se está realizando el torneo infantil acá en Los Vilos. Hay que agradecer, ¿no es cierto?, la gestión del profesor Miguel Jeré, que ha sido el gran articulador de este torneo a nivel local, sobre todo en el mes de enero, que produce un gran movimiento también turístico y deportivo.
y le da la oportunidad también a jóvenes de Los Vilos de poder disfrutar, ¿no es cierto?, y de poder competir con equipos que vienen de otros países. Hoy día también hay unos equipos que vienen de Perú. Lamentablemente la contingencia social desgraciadamente impidió, ¿no es cierto?, que vinieran equipos, más equipos extranjeros, pero de esta manera, con estos equipos que llegaron de Argentina y Perú, igual sigue siendo un campeonato de carácter internacional. Y solamente felicitar a cada uno de los organizadores, especialmente al profesor y a la municipalidad también que apoyó este campeonato, y ojalá podamos irlo desarrollando a través del tiempo y que pueda ir creciendo aún más. Como decía, lamentablemente la contingencia hoy día impidió que vinieran más equipos del extranjero, pero yo creo que ya el próximo año se podría volver a reeditar con más presencia de equipos. Claro, eso es lo más importante, que permite que muchos jóvenes y consiguientemente apoderados, ¿no es cierto?, que vienen también, arriendan casa acá en Los Vilos y que le da también un poco movimiento al tema turístico, que también es importante. Bueno, hoy día la inauguración de este campeonato, ya el 12º, que se realiza acá en nuestra comuna. Hoy día, acá en el complejo deportivo Carlos Salinas, como recordemos, se está en proceso de reparación el estadio, digamos, Chile Deporte, y por lo tanto se realizará el campeonato íntegramente acá. Nosotros estuvimos dándole la bienvenida a las delegaciones, hay equipos de Perú, de Argentina, tiene un carácter internacional, y también participan dos equipos de acá de nuestra comuna, de Quilimarí y también la Escuela Deportiva Municipal. Así que estamos contentos. Nuestra felicitación al profesor Miguel Jerez. Para nosotros como municipalidad este campeonato es importante porque no solamente, cierto, está centrado en la parte educativa de los niños, el compartir experiencias con otras delegaciones, sino que también nos sirve desde el punto de vista de potenciar este mes de enero con la presencia, cierto, importante de muchos padres y apoderados que vienen desde otros sectores y que de alguna manera van o permite dinamizar un poco lo que es la economía local. Así que contento y esperar que este campeonato, por supuesto, sea todo un éxito. Para nosotros, como digo, como municipalidad es un elemento importante y así se ha entendido de manera unánime, ¿cierto?, de parte del Consejo Municipal, entregando un aporte para que este campeonato se desarrolle lo mejor posible. ¿Cuántos días va a durar este campeonato? Este campeonato va a durar hasta el día jueves 16, ahí va a ser la ceremonia de clausura. Así que bueno, por supuesto, invitar a todos nuestros vecinos y vecinas que se acerquen, es una bonita actividad que se pueda apoyar a los niños que participan en este campeonato, porque entendemos, cierto, que el deporte es vida, cierto, es también mejorar los estándares en cuanto a la calidad de vida, y por lo tanto vamos a estar siempre aportando y apoyando para el desarrollo de este tipo de actividades y todas las que vengan.